Bueno, pues mira, buenas tardes a todo el mundo. Y aquí estamos un año más con el concurso gastronómico. La Asociación de las Mujeres, una actividad muy importante, es la más antigua, la que hasta ahora nunca se ha dejado hacer. Hemos tenido otros tipos de actividades que hemos cambiado, pero esta no, esta es como la estrella, la actividad estrella. A las mujeres les gusta mucho y bueno, ha habido la participación bien, más o menos. ¿Cuánta participación ha habido, Antonia? Unos 21 platos. Bueno, ha bajado un poquito, sí. Estábamos en 30 y algo, ¿no? Estábamos en 30 y algo y ha bajado a 21. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Está el día también muy malo y a lo mejor la gente no les ha dado miedo de salir y venir. Y bueno, deciros que se pasa un día muy bueno, que a nosotros nos gusta mucho, a las mujeres les gusta mucho también. La elaboración de los platos, pues, una vez es más fuerte, otra vez es más fácil. Y el ayuntamiento quiere colaborar con nosotros, nos ayuda. Y entonces hay tres premios en cada modalidad. En la primera comida típica serrana hay tres premios, uno, dos y tres. En cada modalidad hay tres premios. El ayuntamiento da un premio en efectivo de 25 euros, el primero y el segundo, y de cada modalidad. Y nosotros, la asociación, pone el tercero, que es la cena de Navidad. La cena de Navidad, cuando la hagamos, pues quedan invitadas, ellas no la pagan. Así que muy bien. Y la gente, pues bueno, pues, la gente le gusta mucho. Las modalidades son comida típica serrana, postre y repostería. Y claro, como esto nadie dice lo que trae, claro está, porque esto es un concurso y nadie dice lo que trae. Entonces, unas veces se peca de mucho salado, otras veces hay mucho postre, otras veces hay mucha repostería. Y este año, pues ha habido muy poco postre, ha habido tres postres nada más. Y entonces pues se le ha dado los tres premios a los tres postres. Otras veces coincide que hay más salado, en fin, eso va variando según el año que toca.
tercer premio de repostería es bizcocho de calabaza de Lola Guerra. El tercero de postre son huevos nevados y se lo lleva Esperanza Trián. El tercero de comida típica, costillas a la miel de Manuel y Romero. El segundo de repostería es tarta de calabaza y se lo lleva Rosy Delgado. El segundo de postre es calabaza en almíbar y es de Loli Ortega, pero no está porque decía que hasta ahora no podía estar, que le recogíamos el premio. Entonces lo tenemos ahí. Venga, pues nada, seguimos. El segundo de comida típica, croqueta de jamón de Petra Rodríguez. Vamos con el primero de repostería. El primero de repostería, tarta de membrillo, Adela Brico. El primero de postre son poleas de Crispy Gantel. El último, terminamos con el primero de comida típica, que es pavo con castaña y cebolla caramelizada de Pura Chamorro.